yo lo veo muy bien, y por lo menos para mí, para la pensión, es lo mejor que hay, ¿sabes? Porque es muy barato, es muy económico y se está muy bien. Y además, ¿usted cree que la frecuencia de un autobús a otro está bien o pondría más? No, está bien, yo lo veo muy bien también. Porque haya más a menudo. Que más frecuente. Más frecuente, claro, que pase más frecuente. Porque aquí en Mérida, si hay, la mayoría tienen coche, y en cada casa hay 4 o 5 coches, pero hay personas que también necesitan coger el transporte público. Y una coa cada media hora, y los fines de semana ya, el remate del tomate. Pues todo bien, el transporte está muy bien. Mucha no se queja por nada, ¿no? No, realmente no está bien. Yo no suelo ser habitual del transporte público, o sea, no lo cojo para nada. Pero vamos, yo para lo que es Melilla, yo pienso que estamos más que, o sea, que estamos bien, ¿cómo se llama? Bien surtidos de transporte público, o sea, no hay fallos para ningún sitio, salvo excepciones, que van a algunos sitios las criaturas, los conductores se encuentran cosas raras, pedradas, etcétera, pero bueno, generalmente bien, aquí en Melilla bien el transporte público. Y el taxi igual. ¿Usted no lo coge porque no le hace falta o porque no le gusta? Porque yo tengo coche particular y no cojo mi coche, imagínese el transporte público, menos todavía. O sea, que no. Yo soy de andar, de mucho andar, todos los días. No cambia nada, sudo tarda, siempre tarda. Sí, sobre todo el horario, que tuviera más frecuencia también, claro. Las dimensiones de los autobuses, que yo creo que son muy grandes ya para la ciudad. Y se debería apostar por energías renovables, por ejemplo, como autobuses eléctricos que hay o híbridos, de menos capacidad, y luego para la hora de meter de los barrios que tienen las calles muy estrechas, pues más accesibilidad para las personas, movilidad reducida. Yo la verdad es que los autobuses que tenemos son demasiado grandes, consumen muchísimo, están un poco obsoletos la verdad, sobre todo por el consumo y un dineral muy grande lo que se va en combustible. Con lo cual, si apostáramos por unos autobuses más chiquititos que lo hay en otras ciudades, que están bastante bien, son incluso 100% eléctricos o híbridos, ahorraríamos todo en un mantenimiento tan caro como es el combustible de los autobuses que tenemos. Yo, como tengo coche, llevo como 10 años sin coger un taxi ni autobús, pero el que no lo tiene es lo mejor. No tiene ninguna queja, ¿no? No. Al contrario. ¿Qué es lo que mejoraría? Bajar el dinero, o sea, el coste del billete. ¿Que costase más barato subirse en el autobús? Claro, todo sube, y los sueldos están bajos, bajísimos. Y cada vez más, la inflación se dispara y el pobre todo lo paga.